¿Te imaginas cómo sería poder jugar tus juegos favoritos y ver películas en una pantalla de más de 100 pulgadas en tu propia casa? Sí, bien, existen pantallas que son de 100 pulgadas, 80 pulgadas y tal, pero imagínate cuántos riñones deberías tener para poder conseguir una de esas pantallas. Como no somos mutantes que tenemos múltiples riñones para empeñar y podernos conseguir una pantalla de 100 pulgadas, la opción más económica es conseguir un proyector. La cuestión aquí es que sí, todos los proyectores te van a servir para ver películas, pero no todos te van a servir para jugar videojuegos. La gente de BenQ nos mandó este proyector que de su lista actual de proyectores Full HD, este es el único que está categorizado en el modo de uso como proyector de gaming. Es el TH 585 de BenQ y ya llevamos varios días calándolo, así que en el video del día de hoy vamos a platicar un poquito de las funciones que tiene y les voy a contar mi experiencia a ver si sí es cierto que es tan gamer como BenQ dice. Aquí abajo en la descripción les dejo el enlace donde van a poder checar todas las especificaciones de las que vamos a hablar en este video, van a poder checar su precio y de hecho también ahí lo van a poder comprar directamente desde la página de BenQ. Aquí abajo tienen el enlace. Este proyector usa la tecnología DLP, tiene una resolución de 1080p y una lámpara de 3500 lumens, lo que lo coloca en el estándar de lo recomendado para tener un cine en casa. En el lente nos encontramos con las típicas rueditas para poder ajustar bien el enfoque de la imagen del proyector. Este no se puede ajustar de manera digital. En la parte trasera tenemos entrada y salida de audio, plug 3.5 milímetros. Tenemos dos entradas de imagen HDMI, lo cual está muy bien porque en uno puedes conectar tu Android TV y en el otro conectar tu consola de videojuegos para poder disfrutar de ambos sin tener que estar desconectando y conectando uno u otro. Tenemos un USB que proporciona 1.5 amperios que puede servir también para utilizar un receptor de HDMI inalámbrico. Eso también puede ser muy útil. Lo que no me gustó tanto es que tiene estas entradas y salidas de ya muy viejitas. Tiene el VGA. No sé para qué. ¿Por qué razón alguien seguiría utilizando el VGA hoy en día y menos en un proyector que es Full HD? Supongo que alguien en alguna parte del mundo podría utilizar los VGA, pero no se me ocurre qué uso le podría dar el consumidor estándar de un proyector, ¿sabes? Ya ningún aparato utiliza VGA, pero bueno. Ahí está, ellos lo quisieron poner y pues ahí está. En la parte de arriba del proyector tenemos todos los controles que son para manipular los menús y los ajustes del proyector y tenemos un botón que es de Eco Blank. Este botón es básicamente para dejar la pantalla del proyector en blanco, se podría decir, porque realmente se queda como en color negro, pero es para no mandar ninguna imagen. Supongamos que estás viendo un maratón de películas con tu familia, ¿no? Y entre película y película, cada quien se toma un receso para ir al baño, yo qué sé, cualquier otra cosa. Puedes presionar ese botón y el proyector deja de mandar imágenes y simplemente manda la luz, una luz tenue de la lámpara. Y esto es para conservar la vida útil de esta y también para economizar el gasto de energía eléctrica de este proyector. Entonces, pues puede ser bastante útil en ciertos casos. El proyector viene también con su propio control para poderlo manipular desde donde estés. Y digo desde donde estés porque si pones el proyector detrás de ti, no necesitas apuntarle al proyector con el control para manipularlo. Tú nada más presionas el botón y el proyector recibe la señal perfectamente. Entonces, eso me agrada mucho, ¿sabes? Porque puedes incluso apuntar a la pantalla como si algo estuviera ahí, aunque no haya nada, y prende el proyector y te da una ilusión bastante bonita. Es bastante cómodo de utilizar, además de que desde el control puedes manipular todas las funciones del proyector de forma todavía más fácil y mucho más ágil. En la parte delantera del proyector tenemos un pequeño sensor que es para medir la cantidad de iluminación que hay en la habitación. Esto es para utilizar la función Echo Smart del proyector, que básicamente reduce o aumenta el brillo de la lámpara dependiendo de la iluminación global que haya en la habitación. Aunque siempre puedes tú poner manualmente el tipo de brillo que quieres, si quieres luz suave o quieres la luz económica, tiene un modo económico que básicamente pone al mínimo el consumo de la lámpara y que de esa forma pues puedas alargar todavía más su tiempo de vida. Esta lámpara
de este proyector tiene un tiempo de vida de 15.000 horas utilizándolo en el modo económico. Si no lo utilizas en el modo económico, probablemente ese tiempo de vida se va a reducir bastante. Entonces, por eso siempre es recomendable utilizar los proyectores en una habitación con poca iluminación y que de esta forma puedas utilizar el modo de luz suave o el modo económico del proyector. Te da una imagen excelente y sin tener que gastar el máximo consumo del proyector. Se esfuerza menos, consume menos energía y dura mucho más tiempo vivo el proyector. Que de todos modos, déjame decirte que 10.000 horas, 9.000 horas que te dure es mucho, muy bueno. Estamos de acuerdo en que los proyectores regularmente, este tipo de proyector, los DLP, no son utilizados en la vida, en el uso diario, ¿no? No vas a conectarlo a tu como televisión y tenerlo todo el día encendido, todos los días. Regularmente los guardamos para ocasiones especiales, ¿no? Para sesiones de gaming, con amigos, para maratón de películas, vino la familia a ver películas, a jugar videojuegos. Para esas ocasiones especiales es para cuando utilizamos estos proyectores. El demás tiempo utilizamos el televisor que tengamos o el monitor que tengamos y eso está bastante bien para nosotros, pero siempre sería bueno tener para ocasiones especiales un cine en tu propia casa. No está nada mal. El proyector viene con una pequeña bocina que no es lo mejor del mundo, ¿sabes? De hecho, creo que no es ni siquiera lo medianamente mejor del mundo, pero tampoco es lo peor que existe. Esa bocina básicamente nada más es como que para monitorear que si estás recibiendo audio o algo, pero lo recomendable es conectarle una bocina externa, un home theater o lo que sea, porque esa bocina, si bien sí es bien audible, de hecho estuvimos viendo películas en el proyector y las estábamos escuchando únicamente con la bocina del proyector, es perfectamente audible todo, ¿sabes? Pero no tiene la calidad que vas a necesitar para ver películas o para jugar videojuegos, así que siempre es recomendable conectarle una bocina aparte o de perdido unos audífonos para que se pueda escuchar mejor. Digo, si estás jugando tú solo, pues con unos audífonos creo yo que podrías disfrutarlo bastante bien. La relación de aspecto entre el tamaño de la pantalla y la distancia del proyector no está nada mal. A 3 metros de distancia logra proporcionarnos una pantalla cercana a las 100 pulgadas. Exactamente en la caja dice que a 3.25 metros de distancia da la pantalla de 100 pulgadas, entonces pulgadas más, pulgadas menos, pero más o menos por ahí va la cosa. Si tú lo pones a más de 3 metros de distancia, pues puedes conseguir una pantalla de hasta 120 pulgadas. Yo no te recomendaría que lo pusieras a más de esa distancia porque la pantalla, la lámpara no es tan poderosa como para poderte dar el brillo suficiente a más de esa distancia. Entonces yo diría que 5.2 metros sería lo ideal para no perder tanto el brillo que tiene este proyector. Que claro, a 5.2 metros de distancia ya tienes casi una pantalla de 120 pulgadas, lo cual está mucho, muy bien dentro de tu casa. ¿Para qué quieres más? 120 pulgadas es muchísimo. Ya sea para ver películas o jugar videojuegos, la calidad de imagen es bastante, bastante buena. Regularmente, para poder ver bien la imagen de un proyector necesitas o una pantalla blanca o, mejor aún, una pantalla gris mate que te da un poquito de mejor contraste, unos negros más vistosos. Yo tengo una pared blanca y tengo una pared gris, pero preferí calarlo en una pared de color verde porque resulta que en el menú del proyector me fijé que tiene una opción para seleccionar el color del muro y una de ellas decía color verde claro, que es el color de mi muro, y dije, a ver, vamos a calarlo. Para mi sorpresa, resulta que los colores se ven bastante nítidos en una pared verde. Lo que hace el proyector es adaptar sus colores a la pared de color verde para que se vean lo más reales posibles. Y vaya que lo logra, ¿eh? Obviamente no vas a obtener el mismo resultado que si lo pones en un muro o en una pantalla blanca o en una gris, pero el resultado es bastante, bastante agradable. Lo están viendo ustedes mismos. Los colores no están para nada mal. Los verdes se ven verdes, los azules azules, los rojos rojos. Eso es lo que más me sorprendió. Yo pensaba que no se iban a notar bien los colores, que iba a haber ligeras variaciones de color. Sí las hay, pero solo si eres muy quisquilloso, ¿sabes? Comparándolas directamente, yo creo que notarías la diferencia, pero si no, el resultado es bastante agradable. La configuración del proyector es bastante intuitiva porque te
permite corregir la deformación trapezoidal que puede tener el proyector cuando tú lo pones muy debajo o muy por encima de una pared, suele tener como que esa deformación como de trapezoide. Es muy sencillo modificarla y dejar una imagen perfectamente alineada y que de esa forma pues puedas disfrutar todavía más el contenido que tú estés viendo en tu proyector. Otro detalle bastante interesante es que tiene un ajuste digital de lente, es decir, te permite bajar y subir la pantalla de poco en poquito de manera digital. Entonces eso es muy bueno cuando necesitas ajustar tu pantalla a cierto punto y que te faltó medio centímetro o un centímetro, pues es una buena forma de hacerlo porque no tienes que estar inclinando hacia arriba o inclinando hacia abajo el proyector, simplemente puedes usar esa función y se puede ajustar a la perfección. ¿Qué tan bueno es el proyector mirándolo durante el día? Obviamente si tienes una habitación bien adaptada donde puedes cerrar cortinas que bloqueen bien el paso de la luz, el resultado va a ser excelente. Pero si no es así y tienes un paso de luz bastante considerable, es ahí donde entra el problema. Obviamente no vas a tener el mismo resultado que si estás en una habitación a oscuras y también vas a tener que utilizar el máximo brillo de la lámpara, lo que reduce el tiempo de uso, ya hablaremos más adelante de eso, reduce el tiempo de vida de la lámpara y el resultado no es lo mejor que vas a ver. Si tienes una pantalla especial para proyectores, probablemente el resultado puede ser mejor. Yo no tuve oportunidad de probarlo el proyector en una pantalla especial para proyectores. Lo probé directamente en el muro y con una entrada considerable de luz de día. De hecho, las imágenes que están viendo ahora fueron tomadas en el punto en el que más luz entraba durante el día. Y si pueden ver las escenas claras, cuando hay una escena clara, una escena de día en exteriores y todo, se ve. No puedo decir que se ve bien porque, pues, obviamente para poder sacarle todo el jugo tiene que haber una habitación más oscura, pero se ve. En cambio, las escenas oscuras, ahí sí es donde de plano puedes perder totalmente la imagen y lo único que estás viendo es un muro con uno que otro brillito por ahí. Entonces, definitivamente, como todo proyector, lo más recomendable es verlo en una habitación que esté bien adaptada, en donde pueda cerrar las cortinas y que haya, sí puede entrar luz, pero tampoco tanta. Si está dando luz directamente en el muro en el que estás proyectando, vas a tener una pérdida de color, de contraste y de iluminación bastante fuerte. Ahora, proyector gamer. Yo ya he jugado en muchos proyectores antes y la verdad el input lag que tienen los proyectores es bastante, bastante horroroso. Tú presionas un botón y tarda en reaccionar una desesperante cantidad de tiempo, así que básicamente para mí es imposible jugar en un proyector. ¿Qué es lo que convierte a este en un proyector gamer? En la página describen que tiene 16 milisegundos de tiempo de retraso. ¡Wow! Para un proyector ya es mucho. Igual para un monitor gamer no, porque los monitores gamer tienen hasta un milisegundo de retraso, pero para un proyector es bastante. La sorpresa aquí es que a pesar de tener 16 milisegundos de retraso, no se sienten como 16 milisegundos, ¿sabes? Tú juegas muy cómodamente en el proyector, estuvimos jugando un montón de cosas y todo se juega bastante bien. No notas diferencia a jugar en un monitor o a jugar en una pantalla con bajo input lag. Se siente bastante bien, se siente cómodo, se siente fluida la imagen cuando presionas los botones, los tiempos de respuesta se sienten rápidos y es lo importante cuando juegas en algo gamer, ¿no? En una pantalla, monitor, proyector, el tiempo de respuesta es lo que lo va a decidir todo. Yo creo que lo principal es eso, el input lag. En segundo plano tenemos la calidad de imagen, las dos van como que de la mano, ¿no? Si tiene buen input lag, buena calidad de imagen, es gamer. Y este proyector, para mi sorpresa, sí que lo es. La calidad de imagen es bastante agradable y el tiempo de respuesta es muy bueno. De hecho, este proyector tiene su propio modo de imagen, que es el modo de imagen Game, que lo que hace es resaltar los colores en las partes oscuras, precisamente para cuando estás jugando juegos competitivos y no falta el campero que está escondido en una esquina. Pues ese modo de color es precisamente para que no se pueda esconder en la oscuridad y puedas notarlo más. Jugar en un proyector, en una pantalla de más de 100 pulgadas, es una experiencia bastante interesante que si tienes amigos, familia con quien jugar, créeme que lo van a disfrutar muchísimo. Y ver películas en un proyector,
te sientes como un cine totalmente. Sobre todo si le conectas un sistema de sonido envolvente, la experiencia cambia muchísimo. Bien es cierto que hay videojuegos que vas a disfrutar más que otros. Un videojuego con una cámara que se está moviendo constantemente, si no estás lo suficientemente alejado de la pantalla, probablemente te puedas marear. Entonces, pues hay de juegos a juegos, ¿no? Depende de lo que tú vayas calando que puedes jugar o no. Fuera de eso, juegos de carreras, de peleas, de aventura, de plataformas, shooters. Por el movimiento de la cámara, igual, lo que te digo, si no estás lo suficientemente apartado de la pantalla, posiblemente te podrías marear si la tienes aquí. Estás aquí jugando, quién sabe, igual podría ser contraproducente. Entonces, depende, tienes que medir bien el tamaño de la pantalla y todo para poder disfrutarlo de forma mejor, de forma peor, hacer más pequeña la pantalla, etcétera, etcétera. Lo que sí es que tan solo con tenerlo apartado de la pared unos 2 metros, te da una pantalla como de 60 pulgadas, entonces hasta para llevártelo a la casa de algún amigo y todo que vayas a visitar, puede funcionar muchísimo para disfrutar de una experiencia de videojuegos totalmente diferente y nueva. Si nunca has jugado en una pantalla tan grande y quieres experimentarlo, yo creo que la forma más económica de hacerlo es con uno de estos. Sin duda, una buena opción para tu sistema de entretenimiento en casa y tener una experiencia bastante agradable. Como se los dije, el enlace lo tienen aquí abajo en la descripción si quieren ver más información al respecto del proyector, aunque creo que hemos abarcado la mayoría de ella. No se olviden de seguirme a través de las redes sociales. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, que es total y completamente gratis. Activa la campana de las notificaciones para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Échate un vistazo por los videos, igual puedes encontrar algo que te guste. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. Yeah. Proyector.